Familiaricen con tu rostro, yo te preguntaría por qué tu interés o tu amor hacia ese pasado no convencional que aparece en algunos textos. Bien, más, no es amor, más que nada es interés, ¿no? No. Interés porque puede servirnos de lección para nuestro presente, porque allí pasaron una serie de cosas que no sería conveniente que se repitieran en nuestra época. Entonces, a ver si podemos aprender una lección de este pasado y que se sepa que ocurrieron o pudieron ocurrir allí cosas tremendas, ¿no? O el fin de civilizaciones enteras por unas guerras impresionantes. Ahora entraremos en detalle. El otro invitado es Manuel Delgado, también, ya repite, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Manolo Delgado, bueno, muy vinculado a los medios de comunicación como operador y realizador, pero que desde hace unos años se sintió enganchado por el pasado, especialmente por el pasado de Egipto, y se ha ido transformando pues en un eminente, todavía no, porque no tiene mucho publicado, pero sí en uno de los más dinámicos egiptólogos que hay en este momento aquí en España, y ya con un, yo creo, con un caudal de conocimientos, todos ellos también desestabilizadores, que tienen mucho que aportar a la historia no conocida del antiguo Egipto, y que sigues investigando, ¿no? Por supuesto, y además que todos los días surgen nuevos descubrimientos, algunos de los cuales luego vamos a exponer aquí. ¿Cuándo fue cuando te enganchaste con el tema de Egipto? ¿En tu primer viaje o ya antes? Antes, pues bueno, recorríamos todos estos temas de la antigüedad y de los misterios un poco como turistas, un poco como entretenimiento, ¿no? Empecé en Egipto hace 5 años y a partir de ahí, pues bueno, dentro de nosotros hay algo de revolucionarios, algo de decir, bueno, no me creo todo lo que me están contando, porque realmente Egipto es un país en el que están al alcance de la mano, se pueden ver, se pueden fotografiar restos de una cultura y una tecnología, por supuesto, desconocida para nosotros mismos, y que deja unas lagunas impresionantes en esa antigüedad, que es lo que estamos intentando descubrir, o por lo menos obtener las respuestas a tanta incógnita. Bien, tenemos por delante una hora, así que nos meteremos en profundidad con Egipto. Pero a mí me gustaría arrancar con un tema en el que Alberto Borrás nos puede ilustrar sobradamente. Muchos de ustedes habrán oído hablar de los bimanas o las bimanas, en realidad no sé cuál es el artículo que corresponde. Unas naves que se mencionan en algunos textos hindúes, textos religiosos o épicos, como puede ser el Mahabharata y el Ramayana, o como puede ser el Samarangana Sutradhara, textos en los que se alude de una forma bastante directa a unas naves capaces de recorrer no solo nuestra atmósfera, sino también el espacio exterior y desplazarse de uno a otro planeta, naves en las que venían los dioses y los hombres podían viajar también hacia otros lugares del espacio. Algo que, bueno, que obviamente desde un punto de vista oficial se ha dado como una pura elucubración, pura fantasía, imaginación de los autores, muy dados a lo épico, muy dados a la metáfora, pero que otros muchos investigadores piensan que, bueno, no son datos gratuitos, sino que están recogiendo de una forma más o menos velada, de una forma más o menos disimulada, hechos técnicos concretos. Pero hay otro texto sánscrito de historia singular, porque no ha sido fácil acceder a lo que en él se dice, y es un texto probablemente con un origen situado hace bastante, y que es nada más y nada menos que un tratado de aeronáutica, escrito en un antiguo sánscrito donde se habla con detalle de estas naves. ¿Por qué no nos cuentas, Alberto, cómo es la historia de ese libro y de qué se habla ahí? Este libro fue descubierto, mejor dicho, fue localizado en la Biblioteca Real de Baroda en el año 1908, pero ya había algunas referencias de él porque antiguamente, en el siglo anterior, en un comentario del Rig Veda se citaba este libro y algunas cuantas, ya se sabía que este libro existía. Entonces fue posiblemente a raíz de los primeros aviones que hubo, etcétera, que entonces se despertó en la India un interés por localizar este texto, y entonces se fue lo que
y ya finalmente lo encontraron. Unos años más tarde, fue traducido, mejor dicho, este texto estaba escrito en un sánscrito antiguo, difícilmente inteligible, ¿no? Pues, entonces esto fue pasado a un sánscrito, ya vemos, un sánscrito moderno, porque no se puede decir que haya un sánscrito moderno, sino simplemente a un sánscrito más clásico, ¿no? En el año 1917 aproximadamente. Y entonces se calcula. Esto fue traducido por el Pandit Surabaya Shastri, y se calcula por el estilo y el texto, los personajes que cita más o menos los de la época, que el libro puede ser del año desde el 400 años antes de Jesucristo hasta aproximadamente el 1000 después, ¿no? Probablemente antiguo, podría ser más bien por la época del año cero, una cosa de la época de Jesucristo, más o menos, ¿no? Pero ahí se hace referencia a textos aún más antiguos. Ahí se hace referencia a textos. Esto fue escrito, recopilado, mejor dicho, por el Maharshi Bharadvaja. Y él cita que Bharadvaja dice que alude a textos mucho más antiguos, de donde ha ido sacando toda la información para ir a ponerla en este libro que se titula Vimanika Shastra, que significa pues más o menos tratado de aeronáutica o algo por el estilo. El libro es un libro muy farragoso, es un libro totalmente técnico, de arriba abajo, con unas pequeñas jaculatorias, como es típico en los indios al empezar los capítulos, ¿no? Pero lo demás es un libro técnico de arriba abajo, con toda clase de detalles, desde el entrenamiento que tienen que tener los pilotos, lo que tienen que aprender los pilotos, los 32 secretos que deben saber los pilotos. Muchos de ellos son secretos para cargarse a los aviones enemigos, naturalmente, no son técnicas de combate, naturalmente, estos secretos. Luego la vestimenta que tiene que llevar, el régimen alimenticio de los pilotos, y luego ya describe los mecanismos, todas las fuentes de energía, etcétera, todas las fuentes energéticas de estos Vimana, y los motores. Hay muchísimas clases de motores, normalmente son motores eléctricos, pero luego hay muchas clases de motores eléctricos, muchos sistemas, muchos procedimientos de obtener electricidad, desde las dinamos, los alternadores parecidos actuales, hasta máquinas estáticas, sistemas de fricción, sistemas de obtener electricidad a través de corrientes de agua, pasando por agujeros muy finos, etcétera, que son sistemas que actualmente se sabe que existen, que se han experimentado en laboratorios, ¿no? Y no estamos, perdón, Alberto, sí, no estamos haciendo una especulación, sí, no estamos hablando de un texto en el que se puede estar aludiendo de una forma indirecta, no. Estamos hablando de una descripción clara, concreta y concisa. Es una descripción clara, concisa y concisa, pero bastante incomprensible, porque la mitad, el texto está en un sánscrito técnico, entonces muchas palabras son intraducibles al inglés. El libro se tradujo al inglés en el año 78 por un experto en sánscrito, por el director de un tal Josie, un director de un instituto de investigaciones sánscritas en Mysore, en la India. Y a pesar de la experiencia de estos, llamémoslo, de estos traductores, muchas palabras han tenido que ponerlas en sánscrito porque no saben la traducción inglesa. Y entonces aquello, claro, no hay manera. Lo curioso es que, claro, las descripciones son detalladísimas. Por ejemplo, el sistema de trenes de aterrizaje escamoteables, con todo el mecanismo que describe, los engranajes, cómo describen cómo se escamotea un tren de aterrizaje, los motores que lleva el sistema de escamoteo del tren de aterrizaje. Y entonces, claro, esto es, aunque se hubiera escrito hace 500 años, es que no tiene objeto escribir un libro, inventarse todo esto, ¿no? Si no hubiera existido algo real, no tiene... ¿Qué pistas hay? En absurdo, vaya. ¿Qué pistas hay, Alberto, en esas descripciones que se hacen, por ejemplo, de los yantras? Me parece que es como llaman a los motores, ¿no? Los motores yantras, sí. ¿Qué datos hay que puedan ser aplicables o que nos puedan poner en la pista de unos nuevos sistemas
energía, de fuentes de energía o de métodos de propulsión totalmente originales. ¿Qué datos se proporcionan ahí? Los datos más, el capítulo si entra es uno de los más interesantes. Describen entonces sistemas de mercurio, sistemas de vórtices de mercurio. El mercurio se utiliza manta en estos aparatos. No solo para esto, sino también como sistemas casi de transmisión hidráulica o algo por estar y cosas por el estilo. O amplificador de sonido. Pero en lo principal en los motores, esto es un sistema de vapores de mercurio que describen unas trayectorias helicoidales así inversas, así, como fijemos, ¿no? Entonces hacen como un doble remolino, más o menos, y este doble remolino crea lo que se llama un vórtice, y entonces al crearse un vórtice, la técnica de vórtice se está estudiando hoy día mucho en sistemas gravitacionales, antigravitacionales que están estudiando hoy día. Entonces esto crea una especie de curvaturas negativas en el espacio-tiempo que dan un componente antigravitatorio. Esos son movimientos como remolinos muy, muy intensos. Bueno, hay vórtices naturales, por ejemplo, dentro de los ciclones que se producen naturalmente en las regiones tropicales por alta velocidad del aire. Se han filmado, por ejemplo, automóviles levitando casi levitando en medio del ojo del ciclón, no cogidos por el viento, sino como si hubiera una acción antigravitatoria, y luego se han encontrado posados entre las ramas de un árbol sin un solo arañazo en el coche. O bien se han encontrado cosas como muy raras, por ejemplo, como una cubierta de coche nuevo rodeando un tronco de árbol enorme, que entonces no se sabe cómo ha podido entrar aquello, porque la copa era muy grande. Entonces ha habido allí interpenetraciones del espacio-tiempo que han hecho que aquello pareciera un juego de magia, ¿no? Prácticamente de prestigitación, una prestigitación cósmica, ¿no? O sea que hay sistemas antigravitacionales con vórtices, así, sí. Luego los cristales y todo esto. Los cristales de cuarzo. Los cristales de cuarzo, sí. Para resumir, diríamos que es un texto que se puede datar de hace 2000 años, haciendo referencia a textos mucho más antiguos. Se puede especular con 8000 años de antigüedad. Y 10.000 años y 12.000 años de edad. Lo que nos lleva también a conceptos como el de la Atlántida, por ejemplo, ¿no? Que es curioso. Donde se habla de técnicas concretas. Muchas de ellas ininteligibles porque están escritas en un sánscrito técnico que no tiene traducción, pero que no parecen una frivolidad o una invención, sino porque están aludiendo a sistemas que hoy, no hoy, ya hace algunos años, investigadores aislados están utilizando también por su propia iniciativa como sistemas antigravitatorios o dentro, claro está, de una línea de experimentación, de investigación. Es decir, no hay ninguna duda de que estamos frente a un texto que habla de una tecnología en el pasado extraña, pero sin duda efectiva, porque se habla de naves que se desplazan, pues unas en total silencio, otras con un ruido como el de un trueno, donde se dice que entre la preparación de los pilotos está el pronunciar determinados mantras, como si el sonido tuviera una importancia en la puesta en marcha de esos mecanismos, cosa que también se ha comprobado en estudios de estos investigadores, viendo cómo determinadas vibraciones, determinados sonidos producían reacciones inesperadas. Es decir, estaríamos frente a una prueba, y yo me atrevería a calificarla así, frente a una prueba de la existencia de una tecnología distinta a la actual, pero enormemente efectiva y sofisticada, hace varios millares de años. Y ahora te pregunto, Manolo, ¿eso encaja en otras cosas? Es decir, el pasado, ¿hay datos en el pasado, en la historia de los pueblos de Europa, de los pueblos de África, de América, de Asia? ¿Hay otros datos que permitan suponer que esa tecnología no es un hecho aislado, sino que también en otros campos hubo una técnica que hoy no alcanzamos a comprender, pero que fue igualmente efectiva? Por supuesto, yo haría la pregunta de otra forma. ¿Existe algún texto religioso de la antigüedad que no haya referencias a seres celestiales, incluso a algunos humanos que en algún momento determinado han podido ver
o subirse en ese tipo de naves espaciales. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que no vamos a dar cancha a los escépticos que pueden argumentar que eso, bueno, es un lenguaje metafórico y demás. No está metafórico, porque antes hablábamos de los de este texto que ahora se está traduciendo, pero solamente ahora es cuando se está encontrando realmente el significado. Hace 200 años no se podría hablar de este tipo de cosas. Claro, Alberto, es cuando empezó a ver aviones, cuando alguien descubrió, hombre, a lo mejor este texto estaba hablando de aviones. Claro, y además que hay textos que, leídos por una persona completa, yo, por ejemplo, en cuestiones de física, de química, de cuestiones nucleares no entiendo, pero por ejemplo nuestro común amigo Álvarez López, cogiendo algunos textos del Apocalipsis, por ejemplo, ha visto ahí pues una tecnología increíble. En el propio Génesis, cuando el pueblo hebreo va huyendo de Egipto y está allí, viene el maná, viene esa nube que les guiaba, todo ese tipo de cosas, pues una persona como esta, que sabe perfectamente muchísimas cuestiones mecánicas y físicas, da unas interpretaciones increíbles a lo que un neófito podamos hablar. Hoy en día ya sí podemos explicar quizá lo que ocurría con el Arca de la Alianza, que tantas referencias existen en la Biblia, cuando alguien lo tocaba y lógicamente se quedaba carbonizado. Y sabemos también pues esos arónidas, que eran los únicos que sabían esa tecnología y se podían acercar al arca. Todo parece indicar que sí. Pero yo te hablo de pruebas, y te hablo de pruebas porque sé que tú las has encontrado. Sí, por supuesto. Que están sugeridas por otros egiptólogos, pero que tú las has estudiado y que las has comparado con técnicas modernas como es el serruchado de piedras. Bueno, los resultados nadie te puede contar. Tú los has visto y tú has comprobado que esa tecnología existe. ¿Por qué no describes, aunque sea? Aparte, no quisiera un poco abandonar lo que estaba hablando don Alberto, porque existe un templo en el de Borobudur, por ejemplo, y otros muchísimos en donde hay clarísimas referencias a unas naves en las que incluso está Buda metido dentro, y son naves que vemos ya casi en la actualidad, ¿no? Incluso en recreaciones cinematográficas. También muchísimas naves que aparecen en libros o en textos que no tenían por qué estar ahí. Por ejemplo, en Egipto tenemos representaciones de tipos de naves que están surcando los cielos, incluso pues se ve un grupo de egipcios mirándolas, incluso llamándolas, en tumbas como la de Ramsés III, Ramsés IV y Ramsés V, en la que incluso aparecen seres pues con una enorme burbuja en la cabeza, de la que le salen unos como los buzos, por ejemplo. Aparte de unas antenas, pues no sé, aquí le sale, tienen una máscara, le sale una especie como de trompa que, bueno, puede ser plástico o cualquier cosa, y que le va a un bidón que tienen en la espalda. Es decir, demasiadas referencias como para pensar que aquella gente solamente tenía una gran imaginación. Lógico que en una tumba no van a poner cosas propias de un mundo. Bueno, yo creo que mundo precisamente aquí en este espacio tú has traído en alguna ocasión unos textos jeroglíficos en los que aparece perfectamente representado un ovni convencional, tal como hoy estamos acostumbrados a verlo, no solamente y que además la traducción pues era energía radiante o algo radiante. Bueno, brillante. Pero esos son también. Sí. Y no solamente tipo ovni, tipo platillo volante, sino que, por ejemplo, en la tumba de Ramsés VI existe lo más parecido que he visto en mi vida, un Pioneer. O sea, un objeto cilíndrico que sale en unas antenas y está sobrevolando por el reino de Nut, la diosa de los cielos, antiguo Egipto, ¿no? Hay muchísimas referencias, ¿no? Eso unido a lo que hablábamos, a lo que decías tú antes, de una tecnología increíble utilizada por unos seres que en teoría están catalogados más cercanos a la prehistoria que a nuestra época, que solamente manejaban el cobre y no conocían siquiera la rueda, pues es para pensar que realmente ocurrió algo en el pasado que desconocemos, ¿no? Aunque lógicamente podemos imaginar. Porque hay pruebas tangibles de que utilizaban pues tornos articulados para hacer platos o vasijas de diorita, por ejemplo, tiene una extraordinaria dureza. Todo ese tema que tú conoces bien y que has estudiado, el Museo del Cairo, del serruchado de las piedras, que da a entender que esa gente poseía una técnica capaz de utilizar unas puntas mucho más duras que el diamante, porque resistían presiones brutales. Solamente así se puede explicar esos pasos de sierra. Sí, he traído una fotografía para, a ver si la puede coger la cámara. Consiste en, consiste en unos taladros que hacían en el antiguo Egipto,
que es más o menos de unos 15 centímetros de diámetro y que perforaba rocas de enorme dureza, como en este caso es un granito de color negro. No es una broca normal porque realmente dejaban un tarugo en el centro según iba bajando. Y bueno, se ha llegado hasta ver que esta broca perforaba casi 60 centímetros. Lo curioso de todo es que se ha visto, esto es una roca que está partida y por eso podemos ver perfectamente todo esto, porque realmente solamente se podría ver el agujero. Se ha visto que cada vuelta que daba la roca bajaba 2,5 milímetros el giro. Eso supone, por estudios que se han hecho en Inglaterra, por Sir Benjamin Baker, por ejemplo, y otros conocidos petrógrafos, se ha visto que eso están utilizando una tecnología 60 veces superior a la tecnología que estamos utilizando en este momento. Es decir, ahora nuestras brocas solamente pueden bajar o pueden perforar una roca de esta dureza por 5 centésimas de milímetro por vuelta. Y aquí estamos viendo que es 2,5 milímetros. O sea, una tecnología increíble y una tecnología que hoy en día no se podría hacer, ¿no? ¿Por qué esto no se dice en los textos de arqueología o en toda esa serie de publicaciones que surgen, las culturas del pasado con maravillosas fotografías de Egipto, donde se sigue manteniendo lo mismo, que las pirámides eran tumbas, que se construyeron pues sacrificando al pueblo a base de latigazos, donde se decían unas cosas? ¿Por qué no se menciona? Estos datos son verificables, no estamos hablando de hipótesis, sino que estamos hablando de cosas que si uno va allí y se toma la molestia de comprobarlo, pues, son tangibles, son evidentes. ¿Por qué eso no se cita? ¿Por qué la arqueología es tan conservadora? Porque realmente quedarían un poco desnudos, ¿no? Sí. No solamente no hay muchas respuestas para cosas que existen, sino que muchas bases en las que se está apoyando la arqueología y la historia está apoyada en cosas que son absolutamente desconocidas, incluso falsas, ¿no? Por ejemplo, la construcción de las pirámides de Keos. Esos 30 millones, las pirámides de Giza, perdón, esos 30 millones de toneladas de piedra que movieron durante la Cuarta Dinastía y dicen que se construyeron en 10 años, eso significa hacer Stonehenge en 15 minutos, ¿no? O hacer, yo que sé, cualquier tipo de gran construcción como el Palacio de Versalles, pues haberlo hecho en un mes, ¿no? Significa que si el problema es que, bueno, hay muchísimas lagunas, existen lagunas de todo tipo, pero si no se clasifica, ¿dónde se clasifica? Tendríamos que dar paso a otro tipo de respuestas que son realmente desestabilizadoras, ¿no? Por ejemplo, bueno, antiguas civilizaciones desaparecidas, por ejemplo, visitas de seres que no son de la Tierra, etcétera, etcétera, cosas que, por supuesto, la ciencia oficial descarta, ¿no? Pues desestabilicemos, porque hay otros textos, por ejemplo, y también enlaza con el tema de los vimanas y que entra dentro de esa tecnología que utilizaban en la antigua India, aparentemente, que tampoco es puramente local, no es autóctona. Se habla también de los dioses, se habla también de viajeros que vienen, como si esa fuera una tecnología importada en un momento determinado. Pues, por ejemplo, temas como el de Sodoma y Gomorra, que ahora está un poco de actualidad, pues porque a unos arqueólogos se les ha ocurrido que pueden haber sido hundidas por una serie de movimientos telúricos y estar cubiertas por el mar, que es una hipótesis. A ustedes, como a nosotros, muchas veces se nos engaña con los titulares en los periódicos. La sección de ciencia de muchos periódicos, en realidad, da la impresión de que está escrita por auténticos indocumentados, lo que dicen a veces auténticas barbaridades. Pero lo que se dice, se ha resuelto el tema, el enigma de no sé qué, y aparece ahí la hipótesis de un señor, es únicamente una hipótesis, el enigma no se ha resuelto ni mucho menos, es una elucubración más. Pero hay un tema que parece, sugestivo, y para mencionar pues tres lugares estaría Sodoma y Gomorra como una posibilidad. Se habla de fuego del cielo, se habla de unos efectos devastadores. Abraham, cuando observa al día siguiente todo aquel valle, pues habla de columnas de humo y no queda ni resto de aquellas ciudades. En textos de América, por ejemplo, se habla de Viracocha, y sobre la ciudad de Pucara, pues lo mismo, pues agarra una rabieta, como ya ve, y hace bajar fuego del cielo. Y cuentan los cronistas que en ese cerro de Pucara, donde bajó el fuego del cielo mandado por Viracocha, cuentan como detalle que las piedras, que eran tan grandes que solo se podía mover como un carro, habían quedado tan ligeras de peso que un solo hombre las levantaba, algo tan extraño. A eso unimos también la tradición de armas destructivas utilizadas por aquellos vimanas, armas de cuyos efectos se dan datos también concretos, ¿no?
Bueno, estas armarios se describen, por ejemplo, en el Mahabharata. O sea, cuando antes de Hiroshima, los estudiosos indios estaban bastante, no entendían, por ejemplo, las siguientes, por ejemplo, estrofas del Mahabharata, no las acababan de comprender. Luego, después de Hiroshima, ya las comprendieron perfectamente. Entonces, por ejemplo, lo voy a leer. Gurkha, volando un veloz y potente vimana, lanzó un único proyectil cargado con toda la fuerza del universo. Una columna incandescente de humo y llamas, brillante como 10.000 soles, surgió con todo su esplendor. Era un arma desconocida, un rayo de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte que redujo a cenizas la raza entera de los Vrishnis y de los Andakas. Los cuerpos estaban tan quemados que eran irreconocibles, cabello y uñas se caían, la cerámica se rompía sin aparente causa y los pájaros se volvieron blancos. Después de unas horas, todos los alimentos se contaminaron. Para escapar del fuego, los soldados supervivientes se metían en los ríos para lavarse y lavar sus equipos. Esto, claro, esto es la descripción exacta de una bomba atómica, ¿no? Y estamos hablando de un texto... Entonces, por ejemplo, el mismo Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, cuando unos años después le preguntaron si los Álamos, que fue la primera experiencia que se hizo de prueba antes de Hiroshima, había sido la primera bomba que se explosionó en la historia, dijo, bueno, sí. Y luego continuó, dijo, a ver, la historia moderna. O sea, Oppenheimer era un experto en sánscrito y sabía, pero había leído perfectamente todas las epopeyas, gran parte de ellas en idioma original del Mahabharata y el Ramayana, y estaba perfectamente informado de y él lo entendía perfectamente, ¿no? Además, hay una cosa curiosa, que es que no es solamente lo que alguien puede decir, puede ser lo que un visionario ha podido conectar con lo que sea para saber lo que hubiera pasado, tal, porque realmente hay algunos sitios donde por lo visto se han encontrado restos de una energía nuclear, ¿no? Bueno, por ejemplo, sí, se han encontrado en Mohenjo-Daro, se han encontrado en algunas zonas de Mohenjo-Daro, porque en Mohenjo-Daro hay distintas capas de ciudades, ¿no? Pero Mohenjo-Daro son unos restos antiguos encontrados no hace demasiados años, mientras se realizaban unas obras de ferrocarril. Están en el Valle del Indo, actualmente pertenecen a Pakistán, y son unas ruinas que planteaban muchos problemas aún dentro de la arqueología convencional, porque no se han encontrado ruinas de templos, se han encontrado trazados de calles rectilíneos y un concepto del urbanismo muy avanzado. Y eran ciudades pertenecientes a una cultura desconocida para la historia. Con una particularidad, me parece que eso lo hemos comentado aquí, utilizaban en sus sellos escritura, signos que eran exactamente iguales, no diría parecidos, sino exactamente iguales que muchos de los signos que utilizaba la escritura rongo-rongo de la Isla de Pascua. Es una pieza más absurda, que no encaja en ningún rompecabezas, pero que es así. Y por si fuera poco, esos elementos desestabilizadores en Mohenjo-Daro y Harappa, pues lo que ahora les va a contar Alberto, hay otros datos todavía más inquietantes, ¿no? Bueno, en las calles, en algunas de estas calles se han encontrado esqueletos de personas, vaya, cientos de esqueletos en las calles, en vez de estar enterrados estaban en la calle, muchos de ellos dándose la mano o abrazados, como si estuvieran, bueno, como si les cayera una desgracia, una catástrofe tremenda encima en aquel momento, y estos estaban en unas posiciones reportadas, cogidos entre ellos, como muy... como si supieran que no tenían escapatoria. Como ver la fotografía de aquello causa impresión ver todo. Y luego, haciendo un análisis de estos restos, se han encontrado unos índices de radiactividad bastante más altos en estos esqueletos que en el resto que en otras zonas de la India. Entonces esto indica que pudiera haber habido allí algo del tipo de radiactivo que hubiera hecho desaparecer aquello. Pero si había cientos de cadáveres, se supone que murieron todos y a la vez. Y todos a la vez, sí. ¿Y qué arma había en la antigüedad para hacer eso? ¿No? Entonces, claro, esto es, los historiadores de mitos,
que hablan entonces de que en aquella época, hace 12 mil años, había dos bloques en el mundo, el bloque Atlante y el bloque de lo que se llama la civilización de Rama, que está, el imperio de Rama, que estaba en la India. El bloque Atlante era una civilización mucho más tecnológica, mucho más agresiva, mucho más, llamémosle, entonces, entonces el bloque Atlante que quiso hacerse, y la civilización de Rama eran, también tenían una alta tecnología, pero la utilizaban pacíficamente, eran ecólogos, no, dentro de todo vivían en armonía con la naturaleza, dentro de unas ciertas comodidades y civilización. Y tenían un alto dominio de la mente, pues, o sea, y utilizaban unas técnicas parapsicológicas muy avanzadas. Entonces, el Imperio Atlante se quiso hacer con el Imperio de Rama, entonces, para, más o menos, para avasallarlos y tenerlos bajo su dominio, no para destruirlos de momento, ¿no? Entonces enviaron primero, no, como no querían, los otros no querían, entonces ya enviaron primero un desembarco, llevamos con vimanas, pero con armas convencionales, lo que ahora serían cañones y más o menos lanzacohetes y todo esto, ¿no? Entonces amenazaron a que si no se rendían, una serie de ciudades empezarían a disparar. Entonces los, llamémosle, los grandes sacerdotes o magos del Imperio de Rama, con artes parapsicológicas, pudieron matar a todos los jefes y oficiales del ejército atlante, que entonces, sin mandos, se retiraron otra vez, pero al cabo de unos años volvieron con armas nucleares, lo destruyeron sin previo aviso, ¿no? Sin, lo destruyeron todo entonces. Y bueno, esto fue lo que se recoge posiblemente en las epopeyas del Mahabharata y el Ramayana, que se escribieron primitivamente los relatos en idioma dravidiano, y luego cuando entraron los arios en la India por el 1500 ya se convirtieron en las epopeyas ya conocidas en escritas en sánscrito. Sí, tendríamos por un lado la Atlántida, que estaría situada en el oeste de Egipto, y la India, colocada en el este. La Atlántida no, bueno, no se admite su existencia oficialmente, se considera un mito, aunque haya muchos datos para pensar en su real existencia, pero la India obviamente sí, porque está ahí la cultura y tiene muchos milenios de antigüedad. Y sí se acepta, sí se reconoce una influencia de la India en Egipto, en muchos textos, en mucha filosofía, en muchos pensamientos religiosos, que a su vez luego se introdujo a través de los griegos, y después al resto de Europa. Ese sería el trasvase de conocimiento. Sin embargo, las técnicas en Egipto no parecen bélicas. Es decir, lo que se ha encontrado y todo eso que tú conoces también, Manolo, hace referencia a técnicas constructivas, incluso a técnicas médicas, pero de armas no se habla en el antiguo Egipto, ¿no? Ni de armas ni de ningún tipo de tecnología de gran envergadura. Lo único que nos estamos encontrando, no solamente en Egipto, sino en otras partes, son los restos de máquinas o restos de una técnica desconcertante, pero no existe ese apoyo de la máquina. Entonces, los efectos de esa máquina, pero la máquina no. Obvio que si están esos agujeros que tú mostrabas antes, esos trépanos, existieron los trépanos. Tuvo si que existir la máquina. Haber hecho esos agujeros. Pero a mí me parece algo de lo que ha dicho don Alberto que me parece increíble, ¿no? Porque está clarísimo que una sola ciencia no avanza por sí sola, sino que tiene que ser el conjunto multidisciplinar el que avance a la vez. No avanza la medicina si no avanza la electrónica, y al revés, si no, está todo. Está todo unido, sí. Entonces, ¿cómo es posible que puedan venir unas naves y no haya unos radares, por ejemplo? ¿Cómo es posible que la gente en el antiguo Egipto, indudablemente, manejaron instrumentos ópticos para orientar las cosas, para medir con una precisión micrométrica, para hacer un montón de cosas, cuando luego estaban viviendo pues muy cercanos a una edad paleolítica, ¿no? Es decir, hay muchísimas cosas que bueno, realmente lo que da a entender es que ha tenido que haber una intervención exterior, porque esa propia cultura no ha generado lo que están viendo en ese momento. Yo es lo que iba a plantearos ahora como pregunta, un poco resumen, no sé el tiempo que nos queda de programa, pero tal vez ya sea el momento de ir haciendo un poco una valoración o sacando algunas, no conclusiones,
obviamente estos temas no lo permiten, pero sí, bueno, pues plantear algunas posibles direcciones para especular. La pregunta sería esa, porque lo que quería decir es que me sugería lo que tú comentabas, que para entender ese pasado que estamos planteando aquí, no a nivel teórico, sino basándonos en datos concretos, es decir, un pasado bastante real, no imaginario, también habría que contemplarlo con un aspecto diferente al concepto social que tenemos en este momento. Es decir, estamos aquí hablando y todos somos beneficiarios de una tecnología que, por supuesto, hay secretos, pero que en su mayor parte pues está extendida a lo más cotidiano, desde el material que compone la pluma hasta las fibras de nuestros tejidos, hasta no, los micrófonos, no te voy a decir ya, en este lugar donde hay muchos elementos técnicos. En el pasado eso no sucedía. Da la impresión de que en el pasado esos conocimientos técnicos estaban limitados a una élite, a un grupo directivo, y el pueblo sí, el pueblo vivía en el paleolítico. El pueblo pues utilizaba unas sandalias hechas toscamente por yo mismo porque no había fábricas de zapatos. Sin embargo, había maquinaria sofisticada para cosas muy concretas. Pero la pregunta sería, esa tecnología a la que estamos aludiendo y sobre la que hay referencias concretas, pruebas diría yo, no diría, lo digo, pruebas concretas de que esa tecnología existió, el origen sería de una cultura de nuestro propio planeta que floreció hace muchos siglos, que por circunstancias, vaya usted a saber cuáles, desapareció y quedaron muestras aisladas dentro del panorama histórico o protohistórico conocido por nosotros, o si esa tecnología procede pues de fuera de este planeta, si fue importada por seres venidos de otro lugar. Bueno, a ver, ¿qué opináis? Bueno, yo pienso que puede ser las dos cosas, ¿no? Bueno, o sea, no, una cosa no quita la otra. Por ejemplo, desde principios del siglo pasado, que aparecieron las primeras máquinas de vapor, hasta el año 69, hemos ido a la Luna. Y desde una técnica relativamente primitiva, que eran las máquinas de vapor, hemos ido a la Luna. Actualmente se están estudiando ya sistemas antigravitacionales con técnicas muy parecidas a lo todo esto. Es probable que dentro de 150 años tengamos también sistemas antigravitacionales que se dice que ya se están utilizando, por ejemplo, en el bombardero B-2, el Stealth, ¿no? Se dice que ya utiliza un motor antigravitacional como sistema auxiliar de propulsión. Entonces, pero claro, de momento es secreto, ¿no? Pero entonces estas, dentro de 150 años estas técnicas pueden ser habituales. Entonces una técnica que ha nacido de aquí ha salido de una física totalmente terrestre sin necesidad de ayudas, llamémosle extraterrestres o alienígenas. Es decir, haciendo un juego. Pero podría ser también lo otro, ¿no? Imagínate, Alberto, haciendo un juego que alguien de la Edad Media pues aparece en este siglo y en este momento. Los cambios son tan radicales, probablemente él pensara que la sociedad que él conoció de ninguna manera habría sido capaz de llegar por sí sola a este estado, sí, sí, a este nivel técnico. Igual nos puede pasar a enjuiciar el pasado y encontrarnos con restos de culturas de hace 5.000 o 6.000 o 10.000 años y pensar, bueno, es imposible que esa gente llegara a esos conocimientos. Y como dice Alberto, realmente nosotros somos testigos de ellos. La tecnología es algo que se desarrolla desde el cero hasta donde estamos, el transcurso de dos siglos prácticamente, ¿no? Y bueno, y volar pues desde principios de este siglo, es un siglo que aún no ha terminado, desde el primer aparato volador hasta mandar sondas a los límites del sistema solar. No hace falta demasiado tiempo. Y si hacemos un análisis ponderado de lo que es el pasado, de lo que puede hacer el hombre en el transcurso de décadas, de siglos o de milenios, tenemos por detrás una historia amplísima donde cabe todo tipo de acontecimientos. Es decir, yo no descartaría la hipótesis de que ha habido una cultura, una civilización o varias en nuestro planeta hace miles de años que han desaparecido y de las que han quedado muestras. La otra hipótesis sería la procedencia o el origen de esa tecnología fuera de nuestro sistema solar, fuera de este planeta, extraterrestres, ni más ni menos, a los que se alude con tanta frecuencia los textos antiguos. ¿Qué te parece a ti esa posibilidad? Yo también estoy de acuerdo con las dos teorías y a la vez. Yo estoy convencido por muchas pruebas que existen, otro día hablaremos de ello,
de seres que han venido y han dicho incluso dónde venían, ¿no? La relación Orión y Sirio con el Antiguo Egipto es increíble, ¿no? Como para que hubiera surgido aquí en la Tierra, ¿no? Lo que pasa que, bueno, como tú bien sabes por los textos que nos han llegado de Manetón, etcétera, etcétera, la antigüedad de Egipto, por ejemplo, se retrotrae pues casi 35.000 años, ¿no? Y es posible que en otras partes de la Tierra hace muchísimos miles de años también surgiera un tipo de civilización. Pero yo creo que, no sé, que la cosmogonía, todas las religiones del mundo hablan de esos seres estelares que vienen a la Tierra, y unos en el lado pesimista, que necesitan esclavos para manejar sus minas y crear al hombre de un homínido, y otros por el lado bueno de los hermanos mayores que nos enseñan un poco, por un lado o por otro, pero esa interconexión cósmico-terrena existe. Yo lo que sí quería retomar un poco era el temor de don Alberto con el que ha empezado este programa, ¿no? Y es que, claro, todos estos textos están diciendo una catástrofe que se produjo en un momento al que nosotros estamos muy cercanos a llegar, porque la tecnología que estaban aplicando en aquel lado es muy parecida a la tecnología que ya estamos aplicando hoy en día, ¿no? Y existe, por ejemplo, en relación con la Gran Pirámide, una teoría que es fantástica, porque independientemente de que la Gran Pirámide tuviera un alto grado religioso para toda la cultura egipcia y que significara muchísimas cosas y todo lo que podamos decir, hay alguien que afirma que es el interior de la Gran Pirámide, sus cámaras, sus pasadizos, sus canales de ventilación, todo lo que está dentro, es como una especie de aviso para que nuestra civilización, nuestra cultura, llegado a ese punto en el que anteriormente, con estos mismos pasos, se llegó a una catástrofe, pues se vea que por ahí no se puede ir y quitar. Una cosa del Antiguo Egipto que a mí siempre me ha llamado la atención es que la tecnología aplicada a las grandes construcciones. Ellos tenían tecnología para juntar enormes bloques de 60 toneladas en un plano en el que no cabía una aguja a fitar. Pero una cosa es que tuvieran la tecnología y otra cosa es que lo hicieran. Nosotros tenemos una tecnología para hacer cosas perfectas, pero en cambio en los alicatados de nuestro cuarto de baño queda un milímetro. Siempre tenemos que rellenarlo con cemento porque no tenemos por qué aplicar toda nuestra tecnología. ¿Por qué hicieron eso? En el interior de la Gran Pirámide, en especial en el canal horizontal que va a la Cámara de la Reina, y nosotros en algunas prospecciones que hemos hecho en sitios donde no entran los turistas, por ejemplo el canal del Pozo y tal, hemos encontrado restos de algo parecido a la sal. Por ejemplo, solamente en ese canal que va a la Cámara de la Reina, las paredes, si llevas la lengua ahí, notas que está muy salado, y no es sal lo que es, estamos intentando... Es un carbonato. Algo como si dentro de la Gran Pirámide, en algún momento determinado, por una civilización o no sabes por quién, se haya utilizado para generar una energía especial para alimentar lo que sea. Existe acerca de la Gran Pirámide un sitio que se llama el Serapeum, que, bueno, está clasificado como si fuera la tumba de los reyes Apis, porque son unos sarcófagos de 70 toneladas de peso. Dentro caben 20 personas. Es algo que realmente increíble. Pero es que resulta que Mariette, y bueno, abrió algunos incluso con dinamita, jamás han encontrado ningún animal. El resto orgánico ahí. Jamás, ¿no? Entonces, por otro lado, estos sarcófagos, en algunas de sus caras, en alguna de sus tapas, tienen unas pequeñas rebajas, muy parecidas a las que podemos encontrar en los coches. Para que un motor, el bloque de un motor no vibre, pues los técnicos le hacen una serie de agujeritos para que estabilizan, ¿no? Sí, sí. Hay algunas bielas. La resonancia, sí. Exactamente, hay algunas bielas que para igualar el peso de todas las bielas le quitan un poquito, sí. Entonces con eso equilibran el coche. Es lo mismo que hacen en las ruedas. En las ruedas, en vez de quitar una cosa, lo que hacen es en el lado contrario le ponen un plomo. Eso es exactamente lo que ocurre en el Serapeum, y cualquiera que vaya allí lo puede ver. ¿Cómo funcionaba y para qué funcionaba el Serapeum? Las últimas investigaciones es como que apuntan a que era un sitio donde se guardaba un tipo de energía muy determinada promovida por la Gran Pirámide, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, ¿qué es lo que nos da? Pues quizá apuntándome a esa idea del temor de la catástrofe de la humanidad, quizá la Gran Pirámide nos está diciendo que, bueno, algún día puede que haya alguien que trabajando con la fisión vea que está equivocado, no organice una matanza a nivel mundial, porque vea que igual dentro de la Gran Pirámide o cualquier otro monumento, de cualquier escrito de estos, vea el sitio donde puede estar equivocado
y quizá eso sea el mayor legado que aquella humanidad antigua nos pueda dar a esta moderna, ¿no? Bueno, tú estabas ahí mencionando cosas que me parecen tremendamente interesantes en el momento de enjuiciar el pasado. También lo sugería Alberto, y es que muchos de esos restos del pasado solo los podemos interpretar cuando estamos en condiciones para ello, es decir, cuando nosotros hemos alcanzado ese nivel. Ese texto escrito en sánscrito antiguo, un tratado de aeronáutica o de aeronáutica, empieza a ser entendido cuando los hombres fabrican los primeros aviones. Es cuando se plantea, hombre, a lo mejor esto está refiriéndose a ese tipo de cosas. Estamos hablando de la tecnología que se utilizó en la Gran Pirámide. Pues es que hay algo muy curioso en el Antiguo Egipto. Hay algunas cosas que son puramente tecnológicas, pero que su aplicación habitual de todos los días en el Antiguo Egipto no era tecnológica. Por ejemplo, os he dicho antes la tumba de Ramsés VI. Están viendo un gran ovni, de este ovni, es un objeto cilíndrico, que bueno, que habría que ver un poco ese círculo solar alado del Antiguo Egipto, que es lo que realmente era. Entonces, le están mirando, de este círculo salen dos cabezas de unos seres que no se parecen en nada a los que están abajo, y entonces le están alumbrando con una especie de linterna. Además, esta linterna está alumbrando pues todo el escenario donde se está produciendo esta escena, ¿no? La linterna es exactamente la suma de dos artilugios del Antiguo Egipto. Uno era el pilar Yet y otro es el signo Tit. El pilar Yet, hacernos una idea, es una especie de mango que luego arriba tiene unas especies de, bueno, de compartimentos o de sitios muy parecidos a lo que utilizan las motos estas de dos tiempos para ventilar el cilindro, ¿no? Algo así muy parecido, ¿no? Y luego está el pilar Yet, el signo Tit, que indudablemente en el interior tiene una bombilla que está luciendo. Entonces, bueno, esto roto, por decirlo de alguna forma, esta linterna rota da lugar a dos símbolos absolutamente sagrados en el Antiguo Egipto. Pilar Yet, en la tumba de Tutankamón, debe haber como 450. El signo Ti también es algo que bueno, es impresionante. Es decir, tenían eso, pero no sabían para qué utilizar o para qué se utilizaba, o por lo menos tenían referencia de algo que fue utilizado por los dioses o por los grandes sacerdotes del templo de lo que sea, o cosas, pero no sabían utilizarla. Otra prueba la tenemos, ya lo hemos comentado a veces, en los boomerangs. Ellos tenían boomerangs, en cambio, todos los, bueno, boomerangs que incluso se han hecho unas reproducciones últimamente y efectivamente tienen la capacidad de ir y de venir. O sea, funcionaban perfectamente esos boomerangs. En cambio, en todas las representaciones de las tumbas, de los textos jeroglíficos, de todas estas cosas que nos ha llegado, pues no sabían utilizarlo y se ve todo el mundo con el boomerang dando en la cabeza a un pato. Es decir, muchísimas cosas que tenemos de la antigüedad, resto de esa tecnología o algo que realmente tuvo que ver con eso, pero que no sabían utilizarla. Hoy sabemos lo que es una linterna. En el Antiguo Egipto no sabían lo que era una linterna, aparentemente. Eso es a lo que aludía. Antes se hablaba esos efectos que se recogen en las epopeyas hindúes de armas destructoras, de que, bueno, se tenía como metáfora hasta que el hombre empieza a utilizar bombas atómicas y se da cuenta de que a lo mejor allí se estaba describiendo algo exactamente igual o muy parecido. Estamos hablando pues del Arca de la Alianza, la mencionabas antes, un objeto puramente religioso y dentro de un concepto sobrenatural, hasta que el hombre empieza a manejar los condensadores eléctricos y empieza, gracias a sus conocimientos técnicos, a valorar aquello como un posible objeto técnico. La Gran Pirámide, se ha hablado de su colosalismo y toda esa serie de historias, pero hasta que no hemos tenido instrumentos topográficos adecuados, si no sabemos utilizar pues las cintas de Imbar y toda una serie de teodolitos de alta precisión, hasta ese momento no nos hemos dado cuenta de lo que significa realmente y cómo está hecha la Gran Pirámide. Es decir, ahora es cuando podemos valorar técnicamente esos hallazgos, esos logros tecnológicos del pasado. Lamentablemente, y con esto vamos a terminar, bueno, Alberto comenzaba diciendo que a él le interesaba el pasado porque pensaba, entre otras cosas, que si el hombre contemplara ese pasado, a lo mejor tomaba conciencia de los errores que la humanidad había cometido y éramos capaces de enmendarlos o de no cometerlos ahora. A mí eso sí me parece una utopía. Estamos viendo ahora en la política y en la sociedad actual cómo se vuelven a cometer las mismas estupideces que se cometieron no hace muchas décadas. Entonces, no es que no haya memoria histórica, es que yo creo que la humanidad tiene un Alzheimer y no es capaz de recordar lo que ha sucedido hace pocas décadas. En cualquier caso, bueno, quedémonos aquí con un tema tremendamente estimulante, al menos para los tres que estamos aquí hoy,
lleno de sugerencias y al que con toda seguridad volveremos en más de una ocasión. Primero porque nos apetece, nos interesa, sé que a muchos de ustedes también, y luego porque continuamente se están produciendo hallazgos de menor o mayor importancia que señalan que ese pasado convencional que aparece en los libros de historia, en los libros de la universidad, fue muy diferente, muy rico en acontecimientos, muy dinámico y muy lleno también de misterios, de incógnitas que apuntan hacia otras culturas tanto o más desarrolladas que, en un momento determinado, quién sabe si por sus propios errores, desaparecieron sin dejar apenas rastros. Hasta la semana que viene, que volveremos con algún otro tema de su interés.